Le agradezco mucho la atención al director de Protección Civil y Bomberos en Tepatitlán, a nuestro medio. Sergio, ¿qué datos tenemos sobre el incidente registrado anoche en la zona centro en el almacén Estepa? Pues mira, Rafa, gracias nuevamente por la entrevista. Tuvimos un conato pues de incendio, un incendio más bien pequeño, no fue afortunadamente grave, ya que pues ahí se encontraban las corporaciones de Protección Civil y de Bomberos, y muy a tiempo se dieron cuenta de que se había incendiado ese lugar que ya mencionaste. Fue a causa de la coronilla de que avienta el castillo, se bajó encendida todavía, cayó sobre un domo. No sabemos si lo fracturó y haya caído en su totalidad hasta abajo, a la siguiente planta, o únicamente por la lumbre que traía lo haya incendiado, porque pues ese sí se quemó totalmente. Los daños fueron menores, lo vuelvo a reiterar, se pudo haber sido de grandes magnitudes, pues, afortunadamente no fue así, pero sí fue por esa causa, lo que fue por una coronilla del castillo. Y vimos pues que el castillo pues sí traía, nos trajo algunos problemitas ese el castillo del día de ayer. ¿Qué fue lo que se afectó ahí en Almacén Estepa? Pues mira, fue algo de material de lo que vende la tienda, algún equipo de cómputo que ya tenía obsoleto que tenía en algún lugar, de uno de los cuartos, una ventana, un ventanal, los cristales y el domo, una puerta de madera de uno de los cuartos. Prácticamente fue menor. Te vuelvo a reiterar, realmente no hubo daño en lo que es el negocio, no hubo daño. Hubo daño en lo que es un cuarto arriba que lo tenían con algún equipo de radiocomunicación, pero no en sí hacia lo que es el negocio. Sergio, también nos han comentado que algunos daños se han registrado en las inmediaciones también de la parroquia de San Francisco, por lo mismo esta actividad de los fuegos pirotécnicos. Sí, mira, el día de ayer también se mencionaron que una de las de las coronas que traía, al parecer traía varias, así le nombramos coronillas, se pegó por ahí en algún cable y les fundió lo que es les causó daño a lo que es la electrificación. Los daños, por ejemplo, ¿por quién tendrían que ser cubiertos en este tipo de situaciones? Mira, si las personas que se ven afectadas y quisieran interponer una denuncia en contra del que hace la quema, están en todo su derecho. Sería el responsable directamente el que hace la quema, porque debe tomar todas sus medidas de precaución para evitar que se cause un daño. Por ejemplo, de las bombas, lo que son las bazucas que le conocemos, que les tienen que poner más material para que se eleven, los cohetes de igual forma, buscar los espacios más seguros para hacerlo. Te lo vuelvo a reiterar, ya lo estamos haciendo en el centro. Pero sí, estos deberían de ser cubiertos directamente por la persona que hace las quemas. Inclusive, no sé si ellos cuenten, la mayoría cuenta con un seguro, los que vienen del Estado de México traen un seguro. Y todos pues se hace responsable directamente ellos. Tendrían que valorarlo y checar directamente con ellos. Esto aplica también, Sergio, para quienes se ven afectados, por ejemplo, con una de las varas de los cohetes que vienen ya de regreso, que también año con año, pues aunque no es una tradición grata, pero hemos visto que desde lesiones leves hasta lesiones de mayor cuidado de parte de los que están ahí disfrutando de este espectáculo pirotécnico. ¿Esto pudiera aplicar igual también? ¿Un ciudadano claro, pudiera también pedir? Puede aplicar con ellos porque son daños que están ocasionando los artefactos que están utilizando ellos para, en ese caso, para los castillos. Sí los pueden utilizar también, aplica para esas personas que se vean afectadas. Habría que checar ahora sí, nos vamos a poner más minuciosamente a revisar. Todos tienen un dictamen autorizado, cumplen las medidas de seguridad en cuanto a cordonar, en cuanto a las zonas donde se hace. Pero bueno, no les estamos revisando la cantidad de pólvora porque ni somos expertos en eso, ni sabemos qué es lo que sabemos en los materiales que utilizan, pero no sabemos en qué tipo de porciones o cómo los elaboran.